Hey, ¿qué lo que? Bienvenido nuevamente a tu programa favorito, Zozobrita Music Radio. Como siempre, trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día. Señores, en este momento yo te vengo a mostrar lo que está pasando con la exnovia del pueblo, que ahora se ha metido con un artista urbano. O sea, hoy en día la que era esposa del pueblo es la mujer de la Quicada. Y también vengo a mostrarte este video donde vemos este corto de una entrevista de Beethoven Villamán. Dame ver dónde está aquí. De Beethoven Villamán, señores, donde pone claro de mala manera a Wilmer Robert. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Vámonos primero con Villamán. Miren qué está pasando ahora. Dame explicarles para que ustedes entiendan. En el programa El Gobierno Urbano. Saluditos para los muchachos del gobierno urbano, mi hermanito Brian. Veo que están dando oportunidades ahí. Ahí veo a Chema, a Ceci Cotorra, uno que es querido por uno. También vemos a W Naranja y vemos un par de muchachos bien que está ahí dando oportunidades la gente del gobierno urbano a nuevos comunicadores. Eso está bueno. Entonces, ¿qué pasa? Ellos estuvieron haciendo una entrevista a Villamán, Beethoven Villamán, esa leyenda del hip hop dominicano. Uno de los primeros raperos en tocar conciertos que se pegó en los barrios así, que era apoyado por los dominicanos, era Beethoven Villamán, señores. Ese tigre viene rapeando, ustedes saben, lo correcto. Antes de lo correcto, era el dúo Lo Crudo junto al difunto Hitler Faraón. O sea, el lápiz, para que ustedes tengan una idea, lápiz, esos tigres se pegaron tirándole a Villamán y al combo de Villamán, lo correcto. O sea, la historia está ahí. Que eso no podemos, eso no se puede borrar. Que Villamán un día, hoy en día, no tenga esa gran pegada que tengan otros artistas. Villamán es una leyenda viva del hip hop dominicano. Entonces, ¿qué pasa? Hay un nuevo fenómeno del rap dominicano, que es Wilmer Robert, el cual ha chocado con mucho. Entonces, vemos que la temática de Wilmer Robert no le gusta a Beethoven Villamán, y vemos que Villamán pone claro a Wilmer Robert en esta entrevista con los muchachos del gobierno urbano. Miren este corto de la entrevista, miren lo que dice Villamán. Este tipo que déjame como me quilla con este tipo que déjame montarle su pila al tal Wilmer Robert. Ay, 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 déjame prestarte atención. Yo también de mi pueblo. Él llega al Sí. movimiento, ¿verdad? Atención, Wilber. Sí, Wilmer, no busques que te Sí. robe. Oye, Póngalo, ponle no, deja que hable porque Para, para. Él llega al movimiento, ¿verdad? Sí. Empieza tirándole a todo el mundo. Fuego para todo el mundo, ¿verdad? Candela. Si tú empiezas tirándole a todo el mundo, claro que te van a hacer caso, hermano. ¿Me entiendes? Segundo, llega diciendo que él más tigre. No, papito, tú no eres ningún tigre. Usted es un urbano que salió ahora y se metió a hacer música de rap, pero usted no es ningún tigre. Tercero, dice que es el mejor rapero. Ay. Tampoco usted es el mejor rapero, porque usted no viene cogiendo lucha desde el 82. Cuando estábamos cogiendo lucha, usted estaba oyendo a Toque Profundo, al Hadaki, a Tribu del Sol. Porque si tú empiezas a buscar. Es real, en ese tiempo que Villamán y los Tigres estaban forzando con el rap, aquí los Tigres estaban apechados poco con los rockeros dominicanos, real. Su repertorio de él, tú te vas a topar en YouTube con él, con su cabellito fino, una guitarrita y dos más cantando. Qué palo me voy a llamar. Fino, que mi amor quise hacer sufrido. ¿Tú me entiendes? Entonces, usted lo que es un alternativo frustrado. Wow. Oh. Damn. Permiso, permiso. Usted lo que es un alternativo frustrado, ¿verdad? Que vio que usted tenía talento en su cosa, en su música, ¿verdad? De alternativo, pero eso de rock alternativo y de rock en español ya no está ni existe. Entonces usted tuvo que meterse a hacer rap. Ay. ¿Me entendió? Y para pa usted sonar, usted tuvo que mencionar el nombre de mucha gente y tirarle a mucha gente. Sí. ¿Me entiende? Entonces no me diga que a usted nadie lo ayudó. Bueno, ahí estuvimos escuchando parte de las declaraciones de Villamán, donde
quemó fuego a Wilmer Robles. Si quieres ver la entrevista completa, dale para el canal del gobierno urbano, que ahí está completa la entrevista. Pero nada, me deja saber tu opinión referente de lo que dice Villamán sobre Wilmer Robles, tu opinión referente al caso. Me lo deja saber aquí en la caja de los comentarios. Vamos ahora con esto. Señores, oigan lo que hay con esto, lo que está pasando. Ustedes saben que la que era novia del pueblo, vamos a dejarlo ir corriendo porque voy a dejar el sonido bajo porque está sonando una música para que ustedes vayan viendo el video. Miren, ella se divorció oficialmente del pan en la boda del pueblo, ¿verdad? Entonces ahora ella se ve en una relación amorosa con la Quicada. Y vemos que la Quicada tiene un restaurante caro. Ese video se hizo viral, donde la Quicada pues le regala un iPhone. Vemos que la Quicada la está llevando a hoteles de lujo. O sea, la Quicada tenga amor. Él dice que tenga amor y ella tenga amor. O sea, es una nueva pareja urbana, señores, que nada más se está hablando de eso en las redes sociales. Por la forma en la que la Quicada la está enamorando públicamente, porque la Quicada dijo de que él enseñará a los hombres cómo se trata a una mujer. Yo veo tigres que dicen de que eso es la Quicada que se consiguió esa chamaquita para hacerse viral, como sabe que de ella se habla, si consigue una pareja, pues sí va a hablar de ella. Yo le quiero decir a esa persona ignorante de que yo lo que veo es una Quicada, un tigre que está entregado en amor, enamorado. Miren, se ve contento con su mujer y en los videos y toda la vaina, o sea, ¿por qué hay que ser tan ignorante? O sea, yo a veces me pregunto cuando yo veo algunos comentarios de algunos usuarios que yo digo, pero venga acá, ¿y qué grado de materias fecales que tiene ese pan en la cabeza? Que hacen unos comentarios como, o sea, yo lo veo en amor, normal. Y la Quicada un tigre que no tiene que hacer ese tipo de cosas de que para hacerse viral. Para el que no sabe, la Quicada en Chile, una vaina. Aunque aquí él no goce ese gran impacto y ese gran apoyo de ustedes, en otros países lo apoyan más que los dominicanos. Se tenía que decir y se dijo. Así que bendiciones para la Quicada, también bendiciones para esa joven y que su amor pueda perdurar. O sea, no se lleven de los malos comentarios y la vaina, porque lo importante es cómo ustedes entiendan. Así que vive el amor. Bendiciones y felicidades para ellos. Así que, pero nada, yo quiero saber. ¿Tú qué opinas? Y déjame tu comentario aquí, en la caja de los comentarios referente a esta nueva pareja. Tu opinión sobre esta pareja, sobre esta unión de amor que ha nacido nuevamente. Me lo dejas saber aquí, en la caja de los comentarios. Y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Y recuerda que nunca, pero que nunca en la vida se me olvide. Que Dios te bendiga en grande. Y a ti que me sigue, yo te invito a que vayas ahora mismo al canal oficial del Patrón RD y disfrute este éxito titulado Quiero Beber Remix en colaboración de Yomer el Meloso y Tommy Titerito. Apoya lo bueno, apoya al Patrón RD.